Como saben, los presupuestos de la comunidad para 2016 en su conjunto destinan a gasto de las consejerías 7.628 millones de euros. Aumenta así el gasto efectivo en cerca de 162 millones, con un incremento del 2,2%. El presupuesto disponible para las consejerías crece por segundo año consecutivo en función de la mejora de la situación económica. Entiendo que estamos ante un presupuesto realista, creíble, responsable, a mi juicio, el mejor presupuesto posible en esta situación, con tres prioridades muy claras, que ya explicaba en su presentación el presidente Herrera. La primera son unos presupuestos claramente sociales, marcadamente sociales, que dirigen la mayor parte de recursos a atender las necesidades de personas y familias a través de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. En segundo lugar, son unos presupuestos que refuerzan las actuaciones dirigidas a la recuperación, al empleo y a la corrección de desigualdades que se han producido como consecuencia de la prolongada crisis. Y en tercer lugar, son unos presupuestos que mantienen intacta nuestra apuesta municipalista, cumpliendo los compromisos políticos y parlamentarios asumidos en torno al despliegue del nuevo modelo de ordenación del territorio. En este presupuesto de la comunidad se enmarca, lógicamente, el de la Consejería de la Presidencia, también con una clara dimensión social, por ejemplo, en todo lo referente a la atención a inmigrantes, a la atención a emigrantes, a la cooperación al desarrollo y también, por qué no decirlo, al empleo. Y desde luego marcadamente municipalistas, priorizando también, como les decía, en su apuesta municipalista el empleo. En el presupuesto de la Consejería para el año 2016 asciende a 117,7 millones de euros, cantidad sustancialmente superior a la de 2015 debido a dos factores. En primer lugar, y como ya he señalado, es el segundo año consecutivo en el que el presupuesto disponible por las consejerías crece. Y en segundo lugar, por la atribución de mayores funciones y competencias a la Consejería de la Presidencia a partir de la formación en julio del nuevo Gobierno. Estas funciones son la función pública, la inspección y calidad de los servicios y la atención al ciudadano. Estos cambios competenciales hacen necesario comparar los presupuestos 2015 y el proyecto para 2016 en términos de presupuesto equivalente. De modo que la comparación se refiera a las competencias que la Consejería de la Presidencia gestiona desde el pasado mes de julio y no a las que tenía atribuidas en la anterior legislatura. De este modo, si hablamos de presupuesto equivalente, los presupuestos de 2016 de la Consejería de la Presidencia crecerán un 1,27, insisto, en términos de presupuesto equivalente. En esa cifra no tenemos en cuenta los gastos electorales, que solo aparecen en los presupuestos el año de celebración de elecciones autonómicas y municipales y una pequeña cantidad el año inmediatamente después, posterior. Y no podemos tener en cuenta porque, hasta donde yo conozco, parece que no va a haber elecciones autonómicas o municipales en 2016. Así, no tenemos en cuenta ni los 4,1 millones de euros que el presupuesto de 2015 destinaba o destina al proceso electoral de mayo, ni la cuantía de algo más de un millón que todavía aparece para estos menesteres, para estos fines, en el proyecto de presupuesto 2016. Porque esta cuantía es la que queda como liquidación final de las subvenciones a los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en dichas elecciones. Esta cuantía que queda en el presupuesto de 2016 es de 1.042.000 euros aproximadamente. Si no tienen en cuenta el denominado gasto electoral, el proyecto de presupuesto entonces se reduce en 1,20. Por eso la sorpresa que he visto en las caras de alguno. Pero es que no se puede tener en cuenta un gasto que se produce solo cada cuatro años.
Si queremos comparar los presupuestos, hay que hacerle equivalente y quitando las cantidades que solo se incorporan cada 4 años. Si hubiésemos estado aquí en el debate del año pasado, la Consejería de la Presidencia crecía sustancialmente. Y dijimos lo mismo. No es que crezca sustancialmente, es que hay que incorporarla 4 millones, que es algo que ocurre de forma excepcional cada vez que se convocan elecciones o municipales o autonómicas o las dos. Iniciaré el análisis de estas cuentas haciendo referencia a los diferentes capítulos que las componen. El capítulo 1, señorías, como saben, destina algo más de 24.100.000 euros a gastos de personal, lo que supone un incremento del 1,4%, insisto, en términos de presupuesto equivalente. Hay más personal que había el año pasado. Con esta partida se abonarán las nóminas de los casi 450 empleados públicos de la Consejería, incluyendo el incremento del 1% de las retribuciones y la devolución de un 25% de la extra de Navidad del año 2012, tal y como anunció el presidente cuando presentaba el proyecto de presupuestos. El capítulo 2 asciende a 5,8 millones de euros, con un incremento de 200.000. Dicho capítulo se dirige a hacer frente a los gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Por qué se incrementa el capítulo 2 en 200.000 euros? Porque a partir del próximo año asumimos a través de este capítulo 2 el mantenimiento completo del complejo del edificio donde se ubica la Consejería de la Presidencia. El mantenimiento completo del edificio. Saben ustedes, y si no lo saben se lo digo, que hasta ahora el mantenimiento de ese complejo completo se hacía 2/3, se hacía a través de los presupuestos de la Consejería de la Presidencia y 1/3 a través de la Consejería de Hacienda, la antigua Consejería de Hacienda, que era la que tenía las competencias en función pública, además de otras direcciones generales, la de calidad, la atención al ciudadano, que forman parte del complejo. Ahora, a partir de 2016, lógicamente, hacemos frente para el mantenimiento de todo ese complejo desde la Consejería de la Presidencia, desde el capítulo 2 de la Consejería de la Presidencia, por ese incremento en 200.000 euros. Pero el capítulo 2 también sostiene las acciones de impulso, por ejemplo, a la macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, a la elaboración de la Agenda de Acción Exterior, a la colaboración con otras comunidades autónomas y con las regiones norte y centro de Portugal, a los gastos corrientes de la delegación permanente de la comunidad en Bruselas, delegación que va a tener un importante protagonismo en 2016 porque dará soporte a la Junta en la presentación ante el Comité de las Regiones del dictamen sobre los desafíos demográficos del que será ponente, así lo ha querido el Comité de las Regiones, el presidente Herrera, y también dará soporte a la copresidencia que hemos asumido hace 7 días, insisto, la copresidencia que asumíamos hace 7 días, de la Red de Regiones Europeas con Desafíos Demográficos. Los créditos presupuestarios del Gabinete del Presidente están dotados este año con 1,1 millón de euros. 975.000 corresponden a personal, a capítulo 1, y 125.000 a capítulo 2. Esta cantidad se ha mantenido invariable, se ha mantenido congelada en los últimos 5 años. En el caso de la Consejería de la Presidencia, el grueso de destinatarios de estas transferencias corrientes son las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con inmigrantes, emigrantes o en el exterior a través de ayudas de emergencia. Así, perdón, me he dado cuenta que me he saltado una página y digo, no están entendiendo nada porque no lo estaba entendiendo yo. Digo, si no lo entiendo yo, no lo está entendiendo nadie. Algunos sí. Hay gente muy lista. Pero yo no lo estaba entendiendo y digo, aquí me he saltado algo. He acabado con el capítulo 2 cuando me refería, y perdón, se lo digo sinceramente, cuando me refería a los créditos presupuestarios del Gabinete del Presidente y debía de empezar con el capítulo 4. El capítulo 4 del presupuesto se destina a transferencias corrientes.
por una cuantía de 12,4 millones de euros. Excluido, insisto, excluido en este capítulo 4, en esta cuantía de 14,2, el millón de euros para gastos electorales, como antes señalé, ese 1.040.000 euros que todavía quedan y que son para pagar a los partidos que consiguieron escaños en las pasadas elecciones. Esta cantidad prácticamente no varía respecto a la consignada en el presupuesto equivalente del año 2015. En el caso de la Consejería de la Presidencia, el grueso de destinatarios de estas transferencias corrientes del capítulo 4 son las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con inmigrantes, emigrantes o en el exterior a través de ayudas de emergencia. Así, el 76% de este capítulo 4 se consigna en el subprograma de cooperación económica local, 9,4 millones de euros, y el resto se destina a migración y cooperación al desarrollo, a programas de formación para empleados públicos y programas de becas en materia de cooperación al desarrollo, emigración, comunicación y asuntos europeos. En total, en estas cuatro áreas, como conocen la mayoría de ustedes, se destina una cantidad de 240.000 euros para atender 20 becas. Son las mismas que teníamos en el año 2015. El capítulo 6 está dotado con 7,1 millones de euros. Se destina, como bien saben, como todos los capítulos 6, a inversiones reales. Este capítulo supone el 6% del presupuesto de la Consejería y tiene un incremento, o tendrá, el día que se aprueben los presupuestos, un incremento en 2016 que supera el 4%. Con cargo a estos fondos, entre otras actuaciones, se da soporte al 012, se mantiene y se actualiza la web corporativa de la Junta y también se mantiene el programa Pérsigo para la gestión de todo el personal de la Administración de la Comunidad. La partida más amplia del presupuesto, sin duda, de la Consejería es el capítulo 7, con una dotación de 67,1 millones de euros. Dicho capítulo absorbe casi el 60% de todo el crecimiento de la Consejería en términos de presupuesto equivalente y se destina en su práctica totalidad a las entidades locales de la comunidad. También el capítulo 7 recoge los créditos destinados a subvencionar proyectos de cooperación al desarrollo que experimentan un incremento o un crecimiento del 1,37, superior, por tanto, a la media de aumento del presupuesto de la Consejería. Del presupuesto equivalente. Estamos hablando de que el incremento del presupuesto equivalente es 1,27, pues el 1,37 del presupuesto equivalente. Si es del presupuesto no equivalente, pues la cantidad es mayor. Estaríamos hablando de un incremento del 3%. Pero es la única forma de entender el presupuesto. Por último, el capítulo 8 está dotado con 3.000 euros, cantidad idéntica a la del año 2015, y como sabe, se destina a anticipos de personal. Realizado este breve análisis por capítulos presupuestarios, paso a continuación a examinar el proyecto siguiendo la estructura de los grandes o de las grandes líneas de trabajo que estamos impulsando o que tenemos previsto impulsar y desarrollar a lo largo del año 2016. Compromiso principal en la presente legislatura es para nosotros y para el Gobierno de Castilla y León en su conjunto el despliegue del nuevo modelo de ordenación del territorio. Una prioridad que encuentra su reflejo en el proyecto de presupuestos para el próximo año. Así, el subprograma de cooperación económica local asciende a 74,3 millones de euros, el 63% del presupuesto total de la Consejería. Si excluimos los gastos de personal, el capítulo 1, en el que, como saben ustedes, hay un escasísimo margen de maniobra, la cooperación económica local supondrá casi 4/5 partes del presupuesto de la Consejería, el 79% del presupuesto de la Consejería de la Presidencia. Es decir, 8 de cada 10 euros se van a destinar el próximo año a cooperación económica local
y a impulsar el nuevo modelo de ordenación del territorio. 8 de cada 10 euros de la Consejería de la Presidencia. Muy brevemente recordaré que el modelo de ordenación territorial se inició, como conocen sus señorías, en octubre de 2011, creando la mesa de ordenación, en la que estaban presentes todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Allí empezamos a trabajar y a través del diálogo y la participación, que entiendo yo presidió todo el proceso, fuimos avanzando hasta conseguir que este asunto se culminase con éxito a través de la aprobación de tres importantes leyes. La primera es la ley de ordenación de la pasada legislatura, el segundo es el decreto ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos y el tercero es el decreto ley por el que se definen las áreas funcionales estratégicas, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, esa clara voluntad se volvió a poner de manifiesto en el arranque de esta legislatura cuando el presidente Herrera firmó con los portavoces de los grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos el acuerdo del 22 de julio. Hemos sentado las bases, pero el modelo aún está incompleto, no está completo. La voluntad del Gobierno es seguir trabajando desde el diálogo en el mapa de las unidades básicas de ordenación. Tal y como me comprometí en esta misma Cámara el pasado 1 de septiembre, ya hemos presentado el borrador de dicho nuevo mapa en el portal de Gobierno abierto, al mismo tiempo que enviábamos el borrador a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y hemos abierto un plazo de 3 meses para formular alegaciones, sugerencias, comentarios, críticas, y al tiempo estamos recorriendo la comunidad una vez más. Ya lo hicimos en el arranque de este proceso, que nos reunimos con el equipo de la Consejería, con los 2.248 municipios, para explicarles el modelo y recoger sugerencias, y ahora estamos volviendo a hacer un sobreesfuerzo pedagógico. Entendemos que es fundamental explicar el modelo, aclarar dudas y recoger sugerencias pegados al territorio. Una vez finalizada esta fase, que concluye a final de año, en el arranque del próximo año, el mapa, lógicamente, se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley de Ordenación y nuestra idea es, en ese momento, empezar la negociación, una vez recogida todas las sugerencias con los grupos parlamentarios, con la idea, insisto, de intentar tenerlo aprobado en el arranque de la primavera de 2016. En los próximos días de noviembre, en los primeros días de noviembre, continuaremos el grupo de trabajo que avanza en otro de los proyectos necesarios para desplegar este nuevo modelo. Se trata de la cartera de servicios común y homogénea de las mancomunidades de interés general rural. A tal fin, les informo que ya nos hemos dirigido a la Federación Regional de Municipios y Provincias para que nombre representantes de los diferentes tipos de entidades locales en dicho grupo de trabajo. Conviene, o entiendo que conviene destacar, que el proyecto de presupuestos para 2016 consigna por primera vez fondos dirigidos a incentivar la constitución voluntaria de las mancomunidades de interés general, incluidos estos fondos en la partida denominada cohesión territorial y dotada con 1,3 millones de euros. Es una partida humilde, no hemos querido incrementar estos fondos porque se podían producir más desigualdades entre el medio rural y el urbano. El medio urbano puede avanzar y el medio rural, hasta que no aprobemos el mapa de las unidades básicas de ordenación del territorio, no puede avanzar y entonces eso se podrían producir mayores o más desigualdades entre un medio y otro. Porque siempre hemos entendido este modelo que no se trata de quién va más deprisa o quién llega más lejos. Se trata de que vayamos caminando todos juntos.
Una vez definidas las unidades básicas de ordenación y partiendo de ellas, avanzaremos en la definición del mapa de áreas funcionales estratégicas. Sin unidades básicas no se puede configurar las áreas funcionales estratégicas, como conocen ustedes bien, porque así se recoge en la Ley de Ordenación, que permitirán abordar de manera integral y planificada la intervención en las áreas del territorio con mayores problemas económicos y demográficos o afectadas por circunstancias de gravedad especial. Y, por tanto, estas áreas funcionales estratégicas, como explicaba el pasado 1 de septiembre en mi comparecencia de arranque de legislatura, servirán estas áreas de base para el Plan Plurianual de Convergencia Interior. El objetivo del nuevo modelo de ordenación es mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y, fundamentalmente, a los ciudadanos que viven en el medio rural. Y nos referimos tanto a los servicios de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma como a los servicios que prestan las entidades locales, eso que denominamos servicios de proximidad. El año pasado, como algunas de sus señorías saben, dimos un paso, un importantísimo paso, en el cumplimiento de este objetivo, atendiendo una demanda histórica de los municipios, una demanda que estaba prevista en el 142 de la Constitución, que estaba prevista en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía y que estaba prevista en la disposición final novena de la Ley de Ordenación del Territorio, que consistió en la aprobación de la Ley 10/2014 de 22 de diciembre, que garantiza la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad. Y lo garantiza como un derecho propio de dichas entidades. Hasta entonces era algo graciable o algo transitorio. Ahora es un derecho de las entidades a participar en los ingresos tributarios de la comunidad. El proyecto de presupuestos para 2016 incluye entre sus partidas la dotación de los dos fondos que se crearon en la pasada ley del año 2014. La suma de estos dos fondos asciende a 60,9 millones de euros. Eso sí, con el incremento máximo previsto por la propia ley, que en 2016 será del 0,99. En primer lugar, el Fondo de Participación en Tributos Propios, que este es el que se recogía en la Ley de Ordenación. El único que nos mandataba la Ley de Ordenación era dar participación en los tributos propios a las entidades locales. En primer lugar, insisto, este fondo, que estará dotado con 12,3 millones de euros. Ya nos pareció escaso el año pasado, por eso quisimos ir más lejos de lo que decía la ley y el propio Estatuto de Autonomía, darles participación en los tributos propios y en los tributos cedidos, porque los propios eran pues una cantidad menor. Pues este año, insisto, este fondo de tributos de participación en los tributos propios estará dotado con 12,3 millones de euros. Su cuantía es el 20% de la recaudación de los ingresos por tributos propios del último ejercicio cerrado, es el 2014, con el límite citado del 0,99. Estos fondos son todos incondicionales, todos. En segundo lugar, tenemos el Fondo de Cooperación Económica Local vinculado a ingresos de impuestos cedidos, que no estaba previsto, como les decía, en la Ley de Ordenación, ni siquiera, insisto, en el Estatuto. El Estatuto recoge podrán. Este fondo se dota en 2016 con 48,6 millones de euros. También, lógicamente, con el límite del 0,99 antes mencionado. La parte de estos fondos dirigidos a municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones se dedicará en un 50% a políticas de empleo y el resto, el otro 50%, será incondicionado. Conforme a la normativa aplicable, los 60,9 millones de euros que suman los dos fondos se repartirán del siguiente modo entre las entidades locales. Un 55%, es decir, el 33,5 millones para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y todos estos se trata de fondos incondicionados. Un 25% es para los municipios de más de 20.000 habitantes, lo que supone un
15,2 millones de euros, de los cuales 6 se destinarán a programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. Un 20% restante, que supone 12,1 millones de euros, para las diputaciones provinciales, de los cuales 7,3 millones serán o tendrán carácter incondicionado y el resto, 4,8 millones, se tendrán que destinar a programas de empleo para fijar y aumentar la población, especialmente en el ámbito rural. En definitiva, destinaremos 11 millones de euros a programas de empleo a través de los municipios de más de 20.000 y de las diputaciones provinciales. Y también mantendremos el compromiso de que ninguna entidad local recibirá de estos fondos una cuantía inferior a la percibida en el año 2014, el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la ley 2014, el año 2013, perdón. Como les indicaba anteriormente, la cooperación económica local no se limita a los casi 61 millones que dan respuesta al derecho de las entidades locales a participar en los ingresos tributarios de la comunidad. El presupuesto 2016 contiene partidas hasta los 72,8 millones de euros, poniendo de relieve nuestra apuesta por el municipalismo. Es decir, además de los 61 millones de euros de participación en los fondos, hay a mayores 12 millones de euros más. Una apuesta que alcanza, por ejemplo, al Consejo Comarcal del Bierzo, que recibirá más de 2 millones de euros, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la que destinaremos más de 500.000 euros, a las diputaciones provinciales, que recibirán casi 7 millones de euros para atender las oficinas de servicio de asistencia a municipios y para atender los establecimientos sociosanitarios, que la mayoría de ellas mantienen, todas menos Valladolid y Burgos. Por otro lado, el apoyo a las entidades locales por parte de la Junta no se agota en el presupuesto de la Consejería de la Presidencia. La explicación en esta materia no sería completa sin una referencia al anexo del presupuesto del Plan de Cooperación Local, que contiene las dotaciones que las diferentes consejerías prevén destinar a las entidades locales. El Plan de Cooperación Local en el proyecto 2016 contiene compromisos de gastos por un importe global de más de 228 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,62 respecto del año pasado, bueno, del presente año, del año 2015. Lógicamente, el detalle de estas partidas lo explicarán pormenorizadamente mis compañeros de gobierno en sus respectivas comparecencias ante esta comisión. Paso así a exponer lo relativo al área de políticas migratorias y cooperación al desarrollo. Como saben, corresponde a la Consejería de la Presidencia, en primer lugar, la coordinación e impulso de la política de integración de los inmigrantes. El proyecto de presupuesto para el próximo año destina a este objetivo 420.000 euros, es decir, tiene un incremento del 6% con respecto al del 2015, que contribuirán a la adecuada aplicación de la Ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad Castellana de Castilla y León, a lo que hay que añadir que en 2016 aprobaremos, como consecuencia de un mandato de esta ley, el decreto regulador de las condiciones para el reconocimiento y la constitución de los centros integrales de inmigración, que, como saben, deberá haber al menos uno por provincia. En este apartado cabe destacar el apoyo a proyectos integrales de inmigración, con una dotación presupuestaria de 390.000 euros, que determina un aumento del 2,6%. Se trata de programas de información y asesoramiento, formación o participación llevados a cabo por entidades locales, también por entidades sin ánimo de lucro, así como actuaciones de este último tipo de entidades dirigidas al aprendizaje y refuerzo educativo del castellano como aspecto fundamental para la integración de los inmigrantes que no manejan nuestra lengua. Asimismo, el portal
del inmigrante se ampliará en 2016 con la incorporación de distintos apartados que darán a conocer todas aquellas acciones o prácticas que supongan un beneficio para su efectiva integración en la comunidad. De forma inmediata, les anuncio, por ejemplo, incluiremos un apartado con información pormenorizada de las acciones formativas que las entidades locales, asociaciones, etcétera, dirigen a este colectivo. Por último, vamos a ampliar el servicio de traducción telefónica que pusimos en marcha hace 2 años para facilitar la relación con la Administración. Además de prestarse, como hasta ahora, en las oficinas generales y puntos de información, atención al ciudadano y en las entidades sin ánimo de lucro y en las, lógicamente, en las asociaciones de inmigrantes beneficiarias de subvenciones, la traducción telefónica se va a extender, la vamos a extender en 2016 al servicio de atención al ciudadano, al 012. Paso así a las políticas de atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, que contarán el próximo año con una dotación de 542.000 euros, lo que supone un incremento del 1,8%. En estas políticas caben diferenciar 3 aspectos, en función de que su apoyo se dirija a las personas, se dirija a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior o a la emigración de retorno. En el apartado de apoyo a las personas están las ayudas por razón de necesidad para castellanos y leoneses que se encuentran fuera de nuestra comunidad. El importe de estas ayudas para el próximo año va a contar con 130.000 euros, un incremento del 8% con respecto al 2015. En 2016 trataremos de ampliar esta línea de trabajo para atender a personas en situación de especial dificultad por razones de privación de libertad, desamparo o imposibilidad de retornar a nuestra tierra. Continuaremos desarrollando los programas Añoranzas y Raíces, el programa de becas de posgrado en universidades públicas de nuestra comunidad, que está dirigido, como saben, a los castellanos y leoneses de origen residentes en América Latina y que llevamos impulsando desde hace 4 años y que ha permitido a más de 50 jóvenes cursar estudios en nuestra tierra, en nuestra comunidad, y seguiremos contribuyendo a una mejor atención sanitaria de nuestros residentes en Argentina a través del Hospital Español de la Ciudad de La Plata y del Hospital Español de Buenos Aires. El apoyo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior tendrá una dotación de 260.000 euros, un ligero incremento del 1,1% con respecto al año pasado. Una cuantía que se dirige al mantenimiento de dichas comunidades son las conocidas como casas regionales, sus federaciones y confederaciones, con la finalidad de mejorar la atención a los castellanos y leoneses de origen. Nuestro propósito en 2016 es potenciar los intercambios culturales, así como el papel que desempeñan en la promoción y difusión de recursos de nuestra comunidad estas casas regionales. Por último, el apoyo a la emigración de retorno dispondrá de 57.000 euros destinados a fortalecer la oficina de retorno, habilitando formularios para consultas y un apartado de preguntas y respuestas más frecuentes en el portal de Ciudadanía en el Exterior, a colaborar con la Asociación de Migrantes Retornados en Castilla y León, AERCIL, y a convocar una línea específica de apoyo a las personas que quieren retornar a Castilla y León. En 2016 vamos a estudiar las fórmulas más adecuadas para que dicha convocatoria dé respuesta a las necesidades reales de aquellos que pretenden retornar a nuestra comunidad, con atención especial a los jóvenes que quieran volver para trabajar en nuestro territorio. A este respecto, trataremos de difundir la oferta de trabajo disponible en el ECIL a través
de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior a través de las casas regionales y estamos trabajando con la Consejería de Empleo para que los castellanos y leoneses que pretendan retornar sean incluidos entre los colectivos prioritarios para acciones de fomento del empleo. En materia de cooperación al desarrollo, el proyecto de presupuesto destinará algo más de 4,1 millones de euros. Se produce un incremento del 1,9, que pone de relieve, con humildad, con muchísima humildad lo digo, el carácter de Castilla y León como comunidad solidaria también en contextos de necesaria contención del déficit público. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha ejecutado más de 1.100 proyectos de desarrollo en países empobrecidos, destacando especialmente nuestro apoyo a los servicios colectivos de carácter básico, la salud, la educación, el derecho al agua, y destacando también la apuesta en los últimos años por la soberanía alimentaria. En 2016, como saben sus señorías, concluirá el periodo de vigencia del segundo Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, que se ha centrado en avanzar hacia una mayor eficacia y calidad de las ayudas al desarrollo. En dicho ejercicio, en el próximo año, ejecutaremos la última anualidad de dicho plan e impulsaremos de forma participativa una nueva planificación que habrá de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acaban de ser aprobados por Naciones Unidas y suscritos por el Reino de España. La partida más importante en este apartado se destina a proyectos de cooperación y microacciones en países en desarrollo por un importe de algo más de 3.600.000 euros. Esto supone un incremento del 1,3 con respecto a 2015. Dicha partida se gestiona a través de subvenciones a ONGs de cooperación al desarrollo, línea de trabajo que en la pasada legislatura supuso 187 intervenciones que beneficiaron a casi 2.200.000 personas en un total de 26 países. El resto del presupuesto se dirige, por un lado, a ayudas humanitarias de emergencia, con la misma cantidad que en el ejercicio pasado, que en el ejercicio actual, 140.000 euros, y, por otro lado, a un objetivo de cuya importancia estamos convencidos, la educación para el desarrollo, en la que seguiremos profundizando mediante acciones directas de fomento del voluntariado, sensibilización y formación, y contarán con un importe total de 198.000 euros. Paso ahora a tratar algunas de las competencias nuevas que se han asignado a la Consejería de la Presidencia en la última reestructuración del departamento, como son la función pública, la inspección y calidad de los servicios, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Los presupuestos destinados a función pública ascienden a 9,1 millones de euros, con un crecimiento del 13% que se produce fundamentalmente en el capítulo 1, en el capítulo de personal, debido a que el personal de la inspección de servicios que antes trabajaba o estaba adscrito a la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización ha pasado a integrarse a la Dirección General de Función Pública. De ahí el incremento tan importante del capítulo 1, el crecimiento tan importante del capítulo 1. Es decir, ha habido una serie de funcionarios que han pasado de una dirección a otra dirección general. La partida para función pública sustenta también la prevención de riesgos laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actuales, que, como saben, es público en sus cuatro especialidades para el personal del SACIL y mixto para el resto de los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y las otras dos son concertadas. Les anuncio que el plan de prevención de riesgos laborales lo aprobaremos el primer jueves, lo aprobará el Consejo de Gobierno el primer jueves de noviembre, después de que haya pasado, que ya pasó hace unos días, por el Consejo de la Función Pública. A la Dirección General de la Función Pública corresponde fijar, como saben, las directrices de la política de personal de la Administración de la Comunidad, que cuenta con algo más de 84.000 empleados públicos. En esta materia, como supongo ya conocen,
A lo largo del mes de julio me reuní con las organizaciones sindicales para solicitarles propuestas de mejora de la función pública de la comunidad. Con estas aportaciones y con otras iniciativas propias, he ofrecido a los sindicatos un acuerdo que contiene un conjunto de medidas de modernización y mejora. Entre ellas les destaco la aprobación de puestos tipo, la modificación y modernización de las relaciones de puesto de trabajo, la puesta en marcha de concurso abierto y permanente para los funcionarios, la mejora de la carrera profesional fundamentalmente a través de dos actuaciones: reservar a funcionarios los puestos de director general y secretario general y reconvertir puestos de libre designación en plazas de concurso específico cuya ocupación se someterá a evaluación. Por otro lado, el presupuesto destinado a formación y perfeccionamiento del personal ascenderá en 2016 a 2,4 millones de euros, cantidad idéntica a 2015. Con esta cuantía se desarrollará el plan de formación en el que estamos trabajando y con el que prevemos impartir formación a más de 14.000 empleados públicos y que incluirá nuevos y novedosos programas formativos. Entre ellos, cabe destacar, como novedad, la puesta en marcha de cursos en línea dirigidos a un amplio número de participantes sobre temas de interés general, siguiendo el principio de educación abierta. Aprovecho también para señalar, en esta materia de función pública, que hemos introducido, a través del proyecto de ley de medidas, una modificación de la Ley de Función Pública de nuestra comunidad para que los funcionarios de nuevo ingreso puedan consolidar su grado inicial aun cuando ocupen plazas de forma provisional. Ahora no lo consolidaban. Esta modificación permite subsanar un problema que, si bien afectaba a pocos empleados públicos, les suponía un grave perjuicio en su carrera profesional. Otro apartado nuevo de competencias de la Consejería se refiere a la atención al ciudadano y a la simplificación administrativa. El presupuesto destinado a estas materias asciende a 3,4 millones de euros, una cuantía que, si excluimos los famosos gastos de personal que se incrementaban ligeramente en relación con el presupuesto de 2015, la minoración de los gastos de personal obedece a la inspección de servicios, que antes formaba parte de ese centro directivo y ahora ha pasado a un nuevo centro directivo, que es la Dirección General de la Función Pública. Con cargo a estos fondos se pondrá en marcha de manera progresiva el plan de digitalización y modernización de las oficinas de registro, que hará posible la conexión electrónica de las 234 unidades de registros con los órganos autonómicos competentes para la tramitación de cada procedimiento, lo que sin duda redundará en mayor eficiencia, más agilidad y mayor igualdad, sobre todo para los ciudadanos que viven en el medio rural. El Servicio de Atención al Ciudadano 012 recibirá fondos por un importe de 2,1 millones de euros, cantidad igual al año pasado, con lo que podrán seguir prestando con total garantía un servicio multicanal que proporciona información administrativa a ciudadanos y empresas, así como ayuda en la tramitación electrónica, para lo que cuenta con una plataforma tecnológica de última generación que permite atender 90 llamadas simultáneamente. Otra de las competencias de la Consejería, que también, lógicamente, están sustentadas por estos presupuestos, se refieren al impulso de la regeneración democrática, un objetivo que estamos desarrollando a través de varias actuaciones. En primer lugar, vamos a seguir avanzando en nuestro modelo de gobierno abierto, que pusimos en marcha hace 4 años y que está basado en los principios de transparencia, participación y colaboración. El famoso circuito virtuoso de más información, más participación, más colaboración y más implicación. El portal de transparencia ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder a datos relevantes de la Administración. Unos datos que se actualizan y que estamos ampliando para cumplir, antes de que finalice este año, la previsión de la Ley Estatal
de 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las obligaciones añadidas que nos impusimos con la aprobación en 2015 de nuestra Ley de Transparencia y Participación. Una materia en la que en la pasada legislatura hemos avanzado, pero en la que queremos seguir avanzando especialmente en dos direcciones. Por una parte, ofreciendo a la ciudadanía más información y, por otra, organizando dicha información de manera que su consulta sea lo más intuitiva y sencilla posible. La transparencia es un primer paso para avanzar en la participación, el famoso circuito virtuoso. Nuestra ley de 2015 elevó a rango de derecho la participación de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones de carácter general. Así, desde la puesta en marcha del espacio de participación, se han puesto a disposición de los ciudadanos más de 163 proyectos, entre proyectos de decreto, proyectos de planes, proyectos de leyes, y se han recibido más de 700 sugerencias por parte de 70.000 visitantes. El portal de datos abiertos, en el que están en este momento disponibles 175 conjuntos de datos, permite a ciudadanos y empresas no solo conocer dichos datos, sino trabajar con ellos y generar valor añadido que puede convertirse en oportunidad de riqueza y empleo. Completa nuestra apuesta por el Gobierno abierto la participación de la Junta en las redes sociales. Las 18 cuentas de la Junta en las redes sociales de mayor utilización persiguen, como es lógico, informar a los ciudadanos, objetivo compartido con la televisión a través de Internet, JCIL Internet TV y con la iniciativa Pregunta al Gobierno. Al conjunto de iniciativas que integran nuestro modelo de gobierno abierto, este conjunto de iniciativas está disponible en la web de la Junta, que se dirige y coordina desde la Consejería de la Presidencia. El presupuesto destinado a dicha web para el próximo año ascenderá a 590.000 euros, con un incremento del 7%, cantidad que garantiza el correcto funcionamiento de la página web, su mejora y la puesta en marcha de nuevas funcionalidades que mejoren el servicio prestado a los ciudadanos. Pero no es esta la única actuación, ni siquiera la más importante, para impulsar la regeneración democrática. Como saben, sus señorías, porque participan en ello, hemos iniciado ya los contactos y trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía. En cumplimiento del compromiso asumido, les informo que le remitiré en los primeros días de noviembre el primer borrador de uno de los tres bloques en los que estamos trabajando, tal y como quedamos en aquella primera reunión, y que lógicamente nos permitirá avanzar en este objetivo. El bloque que le remitiré es el bloque dedicado a la calidad política y regeneración democrática. Por otro lado, la aprobación del anteproyecto de ley reguladora del ejercicio de alto cargo, prevista para el próximo año, para el segundo trimestre de 2016, es otra de las medidas que vamos a impulsar para contribuir a la regeneración democrática. El Código Ético y de Austeridad, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, formará parte de dicho anteproyecto de ley. Y regeneración democrática es también la atención a las víctimas del terrorismo, que se regulará, como informaba a sus señorías hace un mes y medio, en un anteproyecto de ley que prevemos aprobar también en 2016. A tal fin, hemos empezado a trabajar con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que ya nos han remitido sus sugerencias, las cuales, una vez estudiadas, pensamos incorporar a un documento que presentaré a los grupos parlamentarios antes de iniciar su tramitación formal, con la finalidad de lograr un texto lo más consensuado posible. Además, continuaremos apoyando a las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de víctimas del terrorismo, a las que destinaremos 25.000 euros que aparecen consignados en el proyecto de presupuesto del que estoy informando.
Señorías, con su dotación presupuestaria para el año 2016, además de los proyectos mencionados, la Consejería de la Presidencia impulsará otros objetivos y materias que tiene encomendadas, como son la relación con estas Cortes, la coordinación con el resto de consejerías a través de la Comisión de Secretarios, o el asesoramiento jurídico y la defensa de los intereses de la comunidad en los tribunales de justicia. También, con cargo a estos créditos, se vela por la imagen institucional de la Junta, se ejerce el protectorado de las fundaciones y se publica el Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, gracias a estos presupuestos, vamos a implantar una nueva aplicación informática que suprimirá prácticamente el papel de la tramitación interna de las iniciativas parlamentarias por parte de la Junta. También estamos trabajando para que desde la sede electrónica y el portal de Gobierno Abierto se pueda acceder desde enero del próximo año a los más de 9.000 convenios suscritos con entidades locales y con otras instituciones y entidades pertenecientes al sector público. Señorías, concluyo. Estos son los primeros presupuestos de una nueva etapa, de esta nueva legislatura. Una legislatura que está llamada a ser clave en muchos asuntos y en muchos proyectos considerados de comunidad. Son unos presupuestos, a mi entender, realistas, creíbles y responsables. Y son unos presupuestos adecuados para poner en marcha todos los proyectos que comprometimos en esta comisión, no en esta, en la Comisión de Presidencia, el 1 de septiembre, que comprometimos para el año 2016. Muy especialmente, estos presupuestos nos van a permitir avanzar en el nuevo modelo de ordenación del territorio y en el apoyo a las entidades locales. Nos van a permitir impulsar de manera determinante la regeneración democrática o, si lo prefieren, la calidad de la política. Y nos van a permitir dar pasos importantes para mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León. Muchas gracias.